Bueno, es un hecho, inicialmente hablamos de que es un hecho repudiable, hablamos de un hecho de violencia que se presenta entre integrantes de dos barras pertenecientes a diferentes equipos deportivos por la disputa de un sardinel, utilización indiscriminada de armas, utilización irresponsable de armas, y la consecuencia delicada es de una menor de edad que tiene un impacto en la cabeza, en el cerebro. Esta niña está en estado grave de salud, está siendo atendida en el centro asistencial y hemos estado permanentemente pendientes de esta situación. Se ha establecido que ha habido disputas anteriores entre estos grupos y por esta razón inicialmente la actividad investigativa es muy puntual frente a la establecer la responsabilidad y el autor del hecho, y segundo, el llamado al respeto al otro, a la tolerancia, al diálogo, la no utilización de las vías de hecho y especialmente un acto demencial como es esta utilización de armas de fuego de una manera irresponsable.